equivocarme, porque soy fan de volver a empezar. Tengo mil motivos para quedarme, pero tengo uno que me lleva a volar. Me dices que solo quiero escaparme, pero la luna yo quiero pisar. Tengo el ticket para que me acompañes, pero sé que te vas a quedar. De 0 a 100, de 100 a 0, nadando de espaldas y mirando al cielo. De 0 a 100, de 100 a 0, nadando de espaldas y mirando al cielo. Saben mis tatuajes. A veces me da miedo no saber qué hacer con tanta luz. Me veo y siento un déjà vu, déjà vu. Dulce como un bobalú, bobalú. Mi vida no es ningún tabú, solo que en ella no estás tú. Mirando al cielo. De 0 a 100, de 100 a 0, nadando de espaldas y mirando al cielo. Y mirando al cielo. Bienvenida, compañero, ¿cómo hola, está? Hola, ¿cómo están? Hola. Oye, qué padre, qué bien suena. Yo pensé que iba a ser acá puro sabadaba y de repente. ¡Pum, pum, pam, pam, pam! La energía. ¿Con quién viene? ¿Quién te acompaña hoy en los teclados, compañera? Me acompaña mi músico de cabecera, ahora sí que Iker Corona. Iker Corona. ¿De dónde son, Dai e Iker? ¿Tú eres de...? Yo soy argentina. De acá. Ay, perdón. Argentina. Yo soy argentina, pero ya llevo muchos años en México. Ajá. Como verán, ya tengo ahí como el acento medio mezcladito y todo. Sí. Sí. Iker es... Siempre. Orgullosamente mexicano. ¿Chilangón? ¡Eso! Como debe de ser. Oye, me vino a la memoria, me vino a la mente un concierto de... No sé si ubicas a Sade, o Sade, como se llamaba. Sí. Que por cierto, en la de Seven, dice Brad Pitt, el marqués de Sade, pero bueno. Me acordé mucho de ese concierto en vivo ayuno en el que es tu imagen, así con todas estas... movimientos, pero además con una música tan distinta a lo que estamos acostumbrados. ¿De dónde salen estas inspiraciones melódicas? Pues esta inspiración en realidad empezó por la letra, porque mi mamá le gusta mucho escribir y bueno, yo saqué eso de ella, a mí me encanta componer y todo. Y en este caso en particular, esta canción empieza con dos frases que mi mamá me dijo: Dai, escribí esta reflexión y creo que te puede inspirar para algo. Y dije, sí, claro. O sea, y empieza, creo que me gusta equivocarme, porque de esa forma vuelvo a empezar. Claro. Y de ahí fue que comenzó toda esta inspiración y dije, claro, el artista está todo el tiempo, que de 0 a 100, que un día estamos a pleno, en conciertos, en shows, en presentaciones, y hay momentos... Estás en la soledad de tu... Estás en la soledad de tu casa, en la soledad de tu estudio, en tu misma soledad interior. Sí, bien te va. Claro, claro. Entonces, pues de ahí salió y justo por eso también tiene esta dinámica la canción, que empieza como muy, muy en este lugar más íntimo y después ya se va como a lo explosivo de la party, ¿no? O sea, y bueno, y tiene mucho que ver con el álbum y con lo que sigue en realidad, que va a estar mucho más enfocado en lo electropop.
pero... ¿Tú comúnmente vas de 0 a 100? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Yo la verdad que sí. ¿Eres como de esos carros yo nuevos? Sí, es como, bueno, siempre lista. Ahí estamos. ¿Y cuántas veces nos estampamos a la semana? Y por ahora no tanto. Pero siempre al borde. Siempre bueno, a la vez. Sí, como, exacto. Hay que vivir así. Oye, déjame, vamos a tomar la foto. Ah, ahí sí, claro. En lo que nos dices redes sociales, en dónde te claro vas a presentar. Claro que sí. Y todo lo que nos quieras comentar. Adelante. Perfecto. A ver, aquí el... Ahí está. Hazte para acá, compañero. Vente, Iker. Ahí está. Bueno, y yo les cuento que a mí me pueden encontrar como @soydaimusic en todas las redes sociales. Ahí yo siempre estoy interactuando con la gente. Me encanta saber qué les parecen mis canciones, todo lo que voy haciendo. Y hoy estamos de lanzamiento oficial de esta canción. O sea, ¿en redes sociales? En todos lados, en las plataformas digitales, en todo. Es la primera vez que la cantamos en vivo porque es la primera vez que sale la canción. ¿Les gustó cómo le salió? Ay, sí, estuvo muy bien. Claro que sí, estuvo súper bien. Se escuchó muy lindo. ¿Con qué canción nos despedimos? Y nos vamos a despedir con Cámara Lenta, que fue uno de los hits que salió hace poquito también dentro de este álbum Luna, que los invito a escuchar en todas mis plataformas, en la que más les guste escuchar. También lo escribió tu mamá, te pasó él. Esa no. Esa no salió de ahí, no salió de ahí. ¡Ey, el capital! ¿Por cuál? Cámara Lenta. Vámonos, en lo que llegamos. Venga, Cámara Lenta, coño. Tú, tan acostumbrado siempre al sí. Pero es que conmigo no es así. Llévame si quieres al espacio, más despacio. Llévame antes en 2000, put the blame on me. I'm so sorry, pero soy así. I wanna go back a los 90 y que me des en cámara lenta. Que brillan como luces, esa carita de ángel me seduce. Llévame al espacio, pero más despacio. Ven aquí que te quiero besar. Cuando todos los miran llegar gritan wow, wow. Ven aquí que no quiero esperar. Cuando me pruebas vas a gritar baby wow. A los 90 y que me des en cámara lenta.